historia de mujeres, es justamente una plataforma que constituye a partir de una interrelación de colaboración del programa Ibermuseos. El programa Ibermuseos está dedicado a, justamente a generar estos diálogos transversales entre los diferentes países para poder fortalecer no solo nuestro patrimonio, sino la historia misma del espacio cultural iberoamericano que se aloja en nuestros museos. En este gran espacio cultural se prevé que hay más de 11.000 museos en la región que colaboramos en algo muy importante, que es la memoria de nuestro patrimonio. La plataforma abordará la problemática desde cuatro ángulos diferentes. El primero de ellos, mujer e identidad, en donde se hablará y se abordará la figura de la mujer como creadora, pero también en el respeto más profundo a la interculturalidad, que es uno de los objetivos que persigue el programa. La segunda perspectiva que persigue la plataforma es lograr desentrañar los derechos e igualdad como un elemento común a todo el espacio iberoamericano. En ese sentido, la Convención de la UNESCO, que surge en el año 2005, permite justamente declarar ya como una necesidad para el desarrollo social justamente la declaración de la equidad de género como una circunstancia sine qua non o un elemento sine qua non para que se dé justamente un desarrollo sostenible y de calidad en la sociedad. Esto ha permitido que la plataforma también aborde desde el ángulo artístico cómo las mujeres expresan estos derechos e igualdades en la comunidad. El tercer punto es que hay dentro del ámbito de lo femenino una gran discusión en torno a la simbología y los mitos que ha surgido en esta figura. Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos de este ícono en donde el símbolo del desarrollo del feminismo surja precisamente con una figura emblemática como es el caso de Frida Kahlo y estas dos Fridas, que es una pieza icónica justamente de esta representación. Creo que es muy importante definir que esta simbología y estos mitos hoy en día se abordan desde muy diferentes plataformas, desde una visión muy antropológica, pero también desde una visión muy transversal en donde se ha ido incursionando en diferentes proyectos expositivos a lo largo de los últimos 20 años en Iberoamérica en torno al papel de la mujer en este rol mesiánico, por un lado, pero también fundamental del entorno social y de la estructura de la comunidad. A partir de ahí, la plataforma arrojará lo que los diferentes países consideran su patrimonio cultural y su memoria social de las creadoras y cómo esto ha repercutido en la conformación del ideario y del imaginario social. Bueno, la cuarta percepción es uno de los valores fundamentales que Ibermuseos persigue, que es justamente dar a conocer el patrimonio con el que cuenta este gran espacio cultural iberoamericano. Este espacio cultural es rico por su diversidad y es precisamente a partir de una plataforma que surge de las colecciones artísticas que a partir de este proyecto de integración permite desarrollar un nuevo sitio de consulta en donde se pone en valor la trascendencia y el patrimonio que las mujeres han legado a este espacio latinoamericano. Es un espacio rico justamente por su diversidad cultural, pero también por sus actores y sus protagonistas que han transformado la escena social y que en ese caso las mujeres artistas, sobre todo a partir de la primera mitad del siglo XX a nuestros días, han generado una actuación muy simbólica y específica, no solo a nivel político, social, pero también a nivel cultural. Han sido herramientas transformadoras a partir de los años 70 como un elemento simbólico de cambio y ha generado también poner en valor las acciones de las mujeres en el entorno y en la actuación social y política. Hoy en día las mujeres han buscado y han logrado conseguir diferentes plataformas en donde se han posicionado como entornos de enclave, en líderes de opinión,
Y el arte es tal vez la herramienta más fuerte que ha tenido la mujer justamente para posicionarse en este entorno de modificación. Hoy en día el término de inclusión de género es una cuota obligada para todos los países iberoamericanos, pero en un sentido de justicia social, de reencuentro con nuestras raíces y justamente de reconocimiento del papel que ellas y que nosotras y que todas las mujeres hacemos en la labor diaria y cotidiana, desde la trinchera de lo personal, de lo familiar, lo social, pero sobre todo en la trinchera de lo laboral, de cómo estamos transformando esta sociedad totalmente en cambios que implica grandes retos para este espacio cultural iberoamericano. Patrimonio Femenino es una iniciativa española, una iniciativa que comprende una publicación y un catálogo en línea que ha alcanzado su quinta edición y que en esta ocasión, abriéndose al mundo internacional, alcanza una sexta de la que estamos especialmente orgullosos por suponer una puerta a una comunidad hermana, a la comunidad iberoamericana y por tanto compartir un patrimonio en común y establecer un relato colectivo sobre aquello que nos une como países hermanos. Memoria Femenina, que es de lo que estamos hablando y que es esa sexta edición para nosotros, esa iniciativa internacional, ha contado con la colaboración de 8 países. Todos los ciudadanos de nuestros países tendrán acceso a una historia desde una perspectiva de género. España ha coordinado el conjunto del proyecto, tanto internamente, de manera que España aporta 30 bienes que proceden de 28 instituciones, y que recorren toda la geografía española, desde Andalucía, Galicia, Valencia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, y además ha coordinado la labor internacional con el resto de países. Estamos, como decía, muy satisfechos del resultado y nos parece que hay muchos aspectos que resaltar de lo que se ha hecho y de lo que se ofrece y de lo que vamos a brindar a todos los ciudadanos. Por un lado, obviamente, estamos hablando de un trabajo colaborativo, un trabajo realizado con profesionales de todos los países que mencioné, de manera que ha sido un proceso de conocimiento recíproco que esperamos sea una primera piedra en un camino extenso porque es mucho lo que podemos contar entre todos. Se trata también de una buena práctica en el uso de las tecnologías y de la difusión de nuestras colecciones a través de Internet. Estamos hablando, por un lado, como decía, de un trabajo en red, pero estamos hablando también de accesibilidad digital a las colecciones, algo fundamental hoy en día que va a permitir que todos tengamos un mejor conocimiento de nuestros bienes. Y fundamentalmente, y yo creo que es lo más reseñable, estamos hablando de un compromiso social. Estamos hablando de las instituciones públicas y más concretamente de las instituciones culturales que hacen una labor dirigida, por un lado, a lograr el conocimiento de una pluralidad cultural, pero algo mucho más importante, a lograr el conocimiento de ese sector silenciado durante muchos años que son las mujeres. A través de esta exposición que recorre la historia de las mujeres, lo que se pretende es, por un lado, dar a conocer a esa mitad, como decía, silenciada de la humanidad durante muchos años, se pretende conocer su contribución al desarrollo de la historia, el rol que ha ejercido, la lucha contra la discriminación, las conquistas que se han alcanzado, la contribución de las mujeres a la mejora de nuestras sociedades y, en definitiva, se pretende conocer el pasado, porque lo que hacemos a través de esta labor es interpretar, trasladar un relato. No solamente nos limitamos a conocer y a custodiar unos bienes, sino a preservar una memoria, a trasladar un conocimiento y a contar en detalle el pasado para conocer mejor el presente y para mejorar el futuro. Seguimos en una lucha que está presente en nuestros días. Basta con abrir la prensa y ver noticias sobre discriminación salarial o ese fenómeno tan execrable como sería el maltrato a la mujer. Y, por tanto, la cultura puede contribuir al conocimiento y puede contribuir a la igualdad. Y creemos que esta es nuestra mayor contribución desde un punto de vista internacional y, como decía, un primer hito que seguirá en el futuro trabajando con profesionales de esos países y mejorando nuestras sociedades.
Es preciso empezar por las mujeres si se quiere civilizar a un país. Y más entre nosotros, que los hombres no son bastantes y que tienen las armas en la mano para destruirse constantemente. Con mis armas haré que dejen el intento, convirtiéndolos en cenizas, y que sobre la propuesta de dinero y otros intereses, solo deben hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, no a los que defienden su dulce libertad, como yo lo hago a sangre y fuego. Aquí está, hermanas mías, resumidas en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanza. La cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla, permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar. Em nome do Instituto Brasileiro de Museus, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que foram contempladas e reconhecidas neste projeto. Gostaria também de cumprimentar todas as mulheres que constroem o dia a dia de cada nação que integra o Ibermuseus. O trabalho que a equipe do Brasil desenvolveu foi bastante desafiador. Nós tínhamos que, ao mesmo tempo, aglutinar as contribuições de acervos materiais, de comunidades locais e também da cultura imaterial, que são representativas da história da mulher brasileira. Nossa intenção foi, desde o princípio, inserir as contribuições das mulheres invisíveis em nossa sociedade, ainda muito marcada por parâmetros patriarcais de dominação. Ao mesmo tempo, tivemos muito prazer em perceber o caloroso acolhimento do projeto por parte de todas as instituições escolhidas para participar deste catálogo. E também a generosidade dos autores e detentores de direitos autorais que cederam esses direitos sobre textos e imagens para sua inclusão nesta publicação. A todos eles, instituições públicas e privadas, homens e mulheres, o nosso profundo agradecimento pela inestimável colaboração. Participar dessa iniciativa nos fez perceber que há ainda um importante trabalho a ser realizado pelos países membros do Ibermuseus no sentido de desenvolver relações mais aprofundadas que permitam superar as diferenças de nomenclatura na catalogação da documentação museológica, aproximando termos e concepções, processos e procedimentos. Espero que novas trocas e projetos internacionais se materializem e que sejam disponibilizadas ao público mais informações sobre os acervos de nossas instituições museológicas. Um grande abraço a todos.
mujer hace historia o ha tejido la historia de Colombia a través de sus manos, en la hechura de cada una de las cosas que todos los días en nuestras familias vemos, también desde el temple y el amor por el país. El temple más que nada, somos mujeres guerreras que aportamos cada día lo mejor de nosotras para que el país crezca. Bueno, las mujeres en Colombia hemos tejido una historia desde las cicatrices que han dejado el dolor, hemos llenado ese espacio con amor, hemos dialogado, hemos sanado y hemos comenzado a utilizar los materiales del medio para hacer historias que no causen daño, sino que dejen una memoria permanente, una memoria que permita que no se repitan hechos y una memoria que permita que las cosas que pasaron y son buenas permanezcan en el tiempo. Por donde uno viaja, en la Guajira, por el Amazonas, en el Cauca, hay siempre una sonrisa y hay siempre un plato en la mesa para la gente que llega. El conversar, el compartir, la amabilidad y siempre esos ojos cargados de historia y de tristeza, pero también de renovación, de poder pensar en un futuro mejor para Colombia. Las mujeres han tejido la historia a través de la educación. Y eso se ve, por ejemplo, en los mismos tejidos a nivel técnico, como entrelazan la trama y la urdimbre. Ahí están contando una historia, en la forma en cómo se entrelazan las fibras y cómo las fibras se entorchan entre sí, eso también son historias. Las mujeres podemos hacer todo, ya podemos hacer lo que hacen los hombres. Hemos podido, nosotras las mujeres, sacar adelante también el país. Como congresistas, como presidente, no es porque dicen que no podemos, pero es que no nos han dado ni la media, no le ha dado ninguna mujer, a ninguna de las mujeres les han dado el chance, pero soy segura que por lo menos a mejorar sí. Pero bueno, sigamos esperando y le mostramos que sí somos capaces de acabar de tejer un país.